A finales de octubre podría reactivarse la plaza de ganado en Santiago Juxtlahuaca, informó el edil Nicolás Feria Romero. Todo depende de las condiciones en las que nos encontremos a consecuencia de esta pandemia, según reafirmó. Hasta este lunes 5 de octubre, el registro era de 73 casos. Aunque Iván Loredo, director de Protección Civil, quien encabeza dichas acciones, reconoció que los números pueden ser más, porque hay quienes acuden con doctores particulares y de esos números no hay registro. De la pandemia, junto con mis compañeros, a todos los auxiliares de Protección Civil, que le han puesto bastante ganas para que la pandemia no afecte, como en otros municipios aledaños aquí a Juxtlahuaca. Se ha estado trabajando con sanitizaciones, tanto en consultorios como en algunos locales, asimismo como en viviendas. Esto para poder mitigar, reducir un poco lo que es todos los contactos que se tuvieron en días anteriores. Recordemos que nos volvimos a activar nosotros internamente como semáforo rojo, ya que el incremento fue de bastante consideración. Entonces, al parecer, ahorita ya los números ya disminuyeron, aunque sabemos que los números no son tanto reales, ya que el registro que se tiene es solamente las personas que llegan al IMSS. Esta es la semana que debe de disminuir. Recordemos también que ya vienen los frentes fríos, ya vienen las heladas y pues eso va a ayudar. Por ello, los filtros sanitarios se han intensificado todos los viernes de plaza y los encabezan personal del ayuntamiento. Desde Santiago Juxtlahuaca informa Álvaro Medina Sánchez.